Cerrando la decimosegunda fecha de la Liga Otigo, en casa el conjunto de Bolívar enfrenta al cuadro de Universitario. Don Gary Vargas dirigiendo las acciones, el conjunto de Bolívar presentando un equipo prácticamente idéntico al que ganó a Cerro en Asunción. Miguel Villarruel, una de las novedades, intentando este centro que se cerraba, pero que terminaba controlando el portero Olivares. Olivares es una de las novedades en el conjunto Universitario, solamente jugando su tercer partido por Liga Tigo. La chance para el Pato Rodríguez, que intenta picarla, pero no salió de su posición el arquero y agradecía y tomaba con tranquilidad el balón. Los primeros 10-12 minutos, absoluto dominio del conjunto de Bolívar. Así se zafaba de este el conjunto de Universitario con este remate de Andrés Llano por debajo de la barrera, controlado por Carlos Lampe. Al otro costado, Miguel Villarruel, el desborde, el centro, no llegaba bien. La ocasión era buena, pero Carmelo Algarañaz, que no llegaba a la cita en las mejores condiciones, por lo que su disparo picaba y salía por encima. Buena jugada en combinación, balón profundo, Víctor Ábrego, que trataba de anticipar. Llegaba por delante de Roberto Fernández, pero no podía darle al esférico. Raúl Castro controlando, sacando el pase por sorpresa a Calicho, que tarda una fracción de segundo y su remate es desviado por Sagredo. El balón terminaría en tiro de esquina. A esa altura salía más el conjunto Universitario. No pasaría mucho más. Empate a cero en la primera mitad.